comenta este tema de la filmación de los transformes, ¿cómo se está monitoreando estas dos filmaciones que se realizan en estos directos? Sí, muchísimas gracias. La fiscalización es permanente, la presencia de la municipalidad mediante las gerencias respectivas en los espacios donde se está produciendo el rodaje. En este caso hablamos de las gerencias del Centro Histórico, de Desarrollo Económico, de Tránsito, Turismo y Cultura, está también Defensa Civil. Es decir, el trabajo es diario, porque fíjense cómo es que se está ocasionando alguna incomodidad, o muchas diríamos, especialmente a los vecinos del Centro Histórico, por la presencia de la productora que está rodando precisamente esta película, ¿no? Entonces, nuestras disculpas a todos los vecinos, a todos los transeúntes, transportistas, que desde la semana pasada están con problemas para ingresar especialmente al Centro Histórico. Nuestra invocación, por favor, que si no tienen necesidad de ingresar al Centro Histórico, por estos días no lo hagan, ¿no? Salvo que sea alguna emergencia, pero algunas vías están cerradas, la primera cuadra de la Avenida del Sol, por ejemplo, la que da hacia la Plaza de Armas, las calles aledañas a la Plaza de Armas, la Plaza Regocijo, San Bernardo, todo este espacio del Centro Histórico, por favor, procuren no ingresar. Sin embargo, esto ha generado que vengan más personas o, digamos, visitantes de regiones vecinas, ¿no?, de Asa de Lima. Sí, se trata de eso precisamente, de este proceso de reactivación, no solo en el campo económico, sino turístico, ¿no?, que nos da la presencia de estas productoras, de dos productoras, porque la otra hace algunas horas ya concluyó de filmar, me refiero a Reina del Sur. Entonces, la presencia de ambas productoras, en el caso de la serie y en el caso de la película, está teniendo un efecto positivo, ¿no? Porque, como usted dice, son varios los connacionales que han comenzado a llegar al Cusco, ¿no?, dándole precisamente oportunidad para que nuestros paisanos acá en la ciudad se reactiven económicamente, y también, lógicamente, turistas nacionales, internacionales que están llegando, ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad. Con los costos respectivos, subrayamos una vez más esta incomodidad que estamos causando los vecinos del Centro Histórico. Hay que seguir monitoreando, entonces, los días. Tenemos que seguir monitoreando y que se respete, lógicamente, el Centro Histórico, su imagen, ¿no es cierto?, el tema de la riqueza cultural que tenemos, y como habíamos indicado, parte de esta riqueza, por ejemplo, viva, ¿no?, en danzas y expresiones, ha sido y es parte también de este rodaje, ¿no?, que ha tenido y tiene lugar en la Plaza de Armas. Entonces, esta riqueza cultural también que tiene el Cusco va a poder ser admirada y perennizada en el mundo. Eso llamaba la atención, ¿no?, y qué bueno que se haya considerado, ¿no? Sí, definitivamente, esa fue invocación también del alcalde, el doctor Víctor Boluarte, que, si bien es cierto, la ciudad va a acarrear y tener algunas incomodidades, pero también debemos de tener presente que toda esta riqueza que tiene el Cusco, la riqueza cultural, que sea una ocasión de mostrar al mundo. Y esto ha sido así en muy buena hora con la productora, ¿no? Y pues alentamos a que toda esta oportunidad que tiene la ciudad de seguir mostrándose al mundo tenga que seguir para adelante.